bolsas. 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 Vos escribime a mí, Walter Aniston, hay que hundirlo, de verdad, pero no se puede enterar nadie. Tranquilo, porque es un tipo que tiene mucho poder, pero tiene las pelotas llenas. Por favor, te lo pido, por favor, hay que cagarlo. De cualquier forma, quiero declarar públicamente que Walter Aniston, para mí, es un pelotudo. I tried to discover an ending, something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I've been forever blue. In English, that you give me no reason, that you were ever so hard. Bueno, ya está. Ya está. Gracias. ¡Bienvenidos! ¡Feliz domingo! Esta es una canción rápida que, bueno, ya ven que pronuncio perfectamente el inglés. Hoy estuve a las corridas, ¿por qué? A las 9 de la mañana mi hijo jugó en Chacarita, es lejos, Chacarita. Entonces lo fui a llevar a jugar al fútbol, pero tenía que, en cuanto terminaba, me tenía que ir al centro, porque vino Ego, que es Ego, es español. Y vino la Argentina, y nos juntamos, porque es miembro de este canal, y miren lo que me trajo. Miren lo que se trajo. Primero me trajo una carta que no la voy a mostrar, porque me trajo esta caja, ¿no? Y en esta caja hay, no lo puedo creer, parece juntado figurita de fútbol. Miren lo que es esto, a ver. Yo lo tengo que probar, es en Cobap, es selección especial, el corte inglés, corte tipo tapa, es esto. Esto es impresionante. Después tengo, jamón de bellota, ahí está, eso no lo leía. Jamón de bellota, este es el que vale, me voy a comprar un departamento con él, si lo vendo. Jamón de bellota 100% ibérico, que esto es lo mismo, no sé si, no tengo ni idea. Bueno, no sé, ¿y este qué es? Chorizo de bellota ibérico, ahí está, impresionante. Me trajo, también me trajo una carta, que no la voy a leer personalmente, son cosas, la voy a leer después. Y este le pifió el talle, porque me vio, creo que la cámara no engorda tanto de lo que soy en persona. Entonces me trajo este, un buzo, que no sé cómo le dicen ustedes, una sudadera, que dice, en 1984 no nacieron bebés, nacieron leyendas, porque yo nací en el 1984. No sé, tiene rico olor a nuevo. Y me trajo, que ahora lo voy a cambiar por un terreno en la costa esto, que es aceite de oliva virgen extra, no sé cuánto, virgen extra. Pero tiene como, no sé, nunca vi un aceite así de este color. ¿Es así el aceite de virgen? No sé. Pero muy rico, esto lo voy a, algo voy a hacer. Llego, me compro un departamento, algo me compro. Y después yo pensé que esto eran pomada para zapatos, para lustrar los zapatos. Pero no, es una lata de algo que todavía no lo abrí. Y ahora vamos a ver lo que es, a ver. Es una lata, a ver. ¿Qué dice? Serrat Vermelho, no sé, bonito del norte, en aceite de oliva. Pero no sé qué corno es esto. ¿Qué carajo es esto? Bueno, no sé, si me trajo droga, falopa, esto no sé qué es. A ver, ahí. Serrat Vermelho, no sé, ustedes me dirán qué corno es. No sé qué es. Ahora me va, hay un español, así que ahí me van a decir seguramente el que está en España hace un montón. ¿Qué más me trajo? Bueno, tengo otras cosas que después voy a mostrar. Y, ¿qué más? Y bueno, después llegué, fui a cambiar figuritas al parque. Y llenamos el álbum de la Copa América con mi hijo, porque fuimos a cambiar con la gente que va a cambiar. Llenamos el álbum de la Copa América.
Y eso que todavía no empezó. Bien, ahora sí, tengo 1, 2, 3, 4 invitados. Saludos a todos, saludos a todos, siéntanse saludados. Yo estoy de guardia, así que no los puedo leer. Estoy imaginando que ustedes están escribiendo. Pongan de guardia, boludo. Pónganlo y pónganle me gusta. No sé cuántos me gustas hay, pero no me quiero enterar que estar de guardia y que haya 100 me gusta. Por lo menos 300, 400 me gusta tiene que haber en este momento. Bueno, el otro día hicimos un programa donde entró gente y yo dije, da para hacer un programa entero con esta gente. Y lo vamos a hacer en este momento. Pero tenemos una nueva integrante que tiene una historia. La historia es, emigró, le gustó, pero volvió. Ahora ella lo va a contar. Va a contar por qué se emigró y se volvió. ¿Porque España es una mierda? Opción A. ¿Porque está enamorada? Opción B. ¿Porque es fanática de Milei? Opción C. ¿No sabe, no contesta? Opción D. Ahora nos va a contestar. Bueno, primero voy a presentar a ella, que se llevó todos los aplausos el otro día. Vive en Villa Gesell. Vive adentro de un autobús. El autobús, y ahí pasa el marido, que se está por sentar, me parece. ¿Ahí está el marido? Sí, creo que sí. Bien. Recibimos con un fuerte aplauso y ellos también van a aplaudir. No sé qué está haciendo el marido. ¿Te podés quedar quieto, flaco? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pelado también. Bienvenido, Evelyn y Matías. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién es el que estaba trabajando el otro día? Me hacía. Ah, bien. Está muy bien. ¿A dónde están ahora? ¿Están en la oficina esa? ¿Eh? ¿Están en la oficina? Ahí en la oficina esa que está en la. Ahí en la oficina, sí. Bien. ¿Te enteraste vos lo que pasó, Matías, o no? Sí, me contó. Bien. ¿Y no le creías? No. Era dudoso. Tenía que ver dos veces. Bien. Bueno, para el que no sepa, un montón de gente la ayudó a Evelyn, que tenía, no sé, creo que cuánto tenía, te quedaba nada de plata para fin de mes. La ayudaron un montón y te siguieron ayudando. Sí, me siguieron. Sí. Bueno, ustedes, y le digo a los invitados que están del otro lado, los que no saben, yo llegué, este programa lo íbamos a grabar a las 5 de la tarde, yo llegué un rato más tarde, por culpa de ellos dos. ¿Y por qué? Porque me tuve que ir hasta el centro aparte, porque Lili de Estados Unidos, Lili la borracha, la que ustedes todos conocen, llamó a España y habló con este chico que viene y le pidió, ella le dio la plata, que compre todo esto. Así que, todo esto para ustedes, no sé, hay de todo, hay ropa para las nenas, hay paraguas, acá, de todo España, del Corte Inglés. Bueno, hay de todo, no quiero abrir porque está todo cerrado, pero hay buzo, campera, no sé, a ver si hay algo que se pueda, bueno, está todo cerrado, pero es todo del Corte Inglés, buena marca, así que se lo vamos a mandar todo para yo, no quiero abrir, no sé si me, ¿querés que abra algo? Abrí, mostrá. Sí, no hay problema. A ver qué hay. Ah, también. Me dijo, pará. Hay chuches, me dijo el español. ¿Vos sabés lo que son los chuches? ¿Y gominolas? ¿Gominolas? Bueno, Sherazade era fanática de un dibujito de gominolas. Claro, no. Estos gominolas son todos golosinas. Acá está lleno de. Los chupa chups. Todos golosinas de España. Estaría bueno por. Ah, mirá. Acá, estas son las gominolas. Estas son gominolas. Bueno, acá hay un montón. Todo golosina, está lleno de golosina. Y acá tenés todo ropa que te compró. A ver, voy a mirar un poco. Bueno, medias, acá hay. Medias, camperas. Hay acá una campera rosa, re linda. No sé si se ve. No quiero abrir mucho porque después lo tengo que embalar y mandártelo. Pero bueno, esa. Y por si te vas a vivir al norte de España, ya tenés paraguas. Sí, porque ya llueve 300 días al año. Bueno, eso. Bueno, gracias. Qué bueno, agradecido. Gracias a Liliana y Diego que lo mandaron. Ahí está. Gracias a los dos. Gracias, bien. Liliana, Diego. Muy bien. Matías, si tuvieras que elegir entre una señora que dice que ve ovnis, entre un hombre que es argentino pero habla español, y una señora que no sabe nada del canal pero emigró y volvió, ¿a quién elegirías para que yo presente? Al segundo. Pero no es tan difícil, ya me olvidé. Entonces, pará. OVNI al hombre, al español. Bien.
Bien. Bueno, él, la madre de él, puede ser mi hijastro porque su madre está enamorada de mí. Se llama Pilar la madre. Él es muy bien parecido. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Hace 35 años que está en España y ahí nos va a contar la verdadera migración. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí ya de noche. Y bueno, ayer tuvimos tormenta, pero bueno, bien. Raro en Canarias y más en Fuerteventura que llueva, pero todo bien, de verdad. Estás hablando de español y chileno, nada de argentino. Y sos argentino, y me da mucha bronca que no hables en argentino. Porque es el país que te vio nacer. Sí, pero tienes que mirar una cosa. Sí. Yo nací en Argentina, pero es normal que te suene algo chileno porque nací en Mendoza. Ah, estás más cerca de Mendoza. Está, claro, no todos nacimos en Buenos Aires. Pero Argentina es Buenos Aires, prácticamente el 90% es que es Buenos Aires. Eso es verdad. Pero también el resto también existe. El resto también existe. Bueno, ¿qué quieres que presente, Gustavo? ¿Alguien que vio un ovni o una señora que no tiene ni idea de por qué está acá? Te voy a decir la verdad, me gustaría saber, porque la historia de los ovnis me dejó un poco mosqueado el otro día, pero también me tiene un poco mosqueado la mujer esta que fui y volvió. ¿Y qué elegí? ¿Elegí una? Emigró y volvió, mejor dicho. ¿Emigró y volvió? Bueno. Ella tiene un nombre que es la primera vez que lo escucho. Se llama Mali. Ahora le vamos a preguntar por qué se llama Mali. Porque si no es de Mali. Y por ahí se tiene una hermana que se llama Vieni. Suscríbanse. Esto es todo lo que tengo para hoy. Bien. Mali está viviendo en Córdoba, Argentina. Y es amiga de Pablo Lázaro. De Pablo Lázaro, que está seguramente ahí en el chat. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a contar. Tiene una historia muy buena. Así que le damos un aplauso a Mali. Bienvenida. Hola. Bienvenida, Mali. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Tu nombre cómo es? ¿Por qué Mali? Y porque somos tres hermanos. Yo soy la más chica. Cuando yo nací, mi hermano del medio tenía 2 años, no sabía decir María Laura, que es mi nombre, decía Malala, y la abreviación quedó Mali. Perfecto. No, pensé que te llamabas Mali, pero entonces es un apodo el Mali. Es que es casi mi nombre, qué sé yo. Nadie me dice María Laura. Bien, bueno, te decimos. Si digo Mali. María Laura, me dicen Laura o María o qué sé yo, pero por bien. Eso digo Mali. ¿Esa es la cocina de tu casa? Sí, todo el living, comedor, cocina. Todo. Muy lindo, me gusta la puerta, me gusta todo, ¿eh? Bien, bien armado. Bueno, gracias. Muy lindo. Recién estábamos pintando la cochera, por eso estábamos... Está muy bien, muy linda casa. Muy linda casa. Sí, le ponemos. El título está bien, emigró y volvió, está bien. No estoy mintiendo nada, porque después la gente dice, hace clickbait. No, esta es la historia, ¿verdad? Es verdad. Es la historia. Bueno, ahora vamos a presentar a alguien que tuvo encuentros cercanos del tercer tipo. Vive frente al cerro, vos vivís en Córdoba. ¿Vos sabés lo que es la mentira del Uritorco, Mali? ¿Lo conocés? La mentira, como sí, atraen a los turistas, engañan, le sacan dinero. Sí. Ella es una de esas personas que le saca dinero al turista. Para poder, vive obviamente en una mansión de todo lo que le saca la gente, porque dice que hay ovnis. Y bueno, ella lo cree, no sé, ahora va a contar su historia. El otro día se le cortó, no sabemos si fue un ovni, no sabemos si la abducieron. Ahora va a contar todo. Está con él, no sé si es el marido o es un ovni, no sabemos qué es. Ahora le vamos a preguntar si es humano. Bienvenida, Andrea Inás. Bienvenido. ¿Cómo anda, André? Bien. Todo bien. Buenísima la presentación. Gracias. NASA, ¿vos sos ovni o sos ser humano? O sea, Sí. ¿Por qué me escribiste vos por Instagram y me dijiste, te escribió la tóxica de mi mujer? Fue una de las palabras que utilizaste. Bueno, un desliz. Un desliz, perfecto. Bueno, vamos a arrancar porque la historia que más ahora que no conozco todavía es la de Mali. Así que vamos a sacarnos todo esto de encima para poder después charlar, porque quiero saber bien qué es lo que pasa. Mali, contame porque, a ver, Andra y NASA se quieren ir para España, Evelyn y Matías se quieren ir a España, Gustavo ya está en España, vos te fuiste y volviste. Así es. ¿Me contás más o menos un poco la historia?
Sí, es la pregunta que me hacen todos. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Pero bueno, yo me volví por razones emocionales. ¿Por qué te fuiste primero? Porque me fui en el 2002, o sea, cuando estalló el quilombo en 2001. Así que tenía buenas razones para irme. Yo estaba estudiando, estaba en cuarto año de arquitectura. Y bueno, quien entonces era mi pareja, dijo, yo me voy. Y yo también me fui con él. Y, enamorada. Ahí sí. Bueno, nos fuimos a donde es la familia de él, que es de Menorca, los abuelos de él son de allá. Así que bueno, nos fuimos para aquellas tierras, a una isla, o sea, todo lindo. Y bueno, sí, la verdad es que yo tenía 23 años y no tenía nada que pensar. O sea, sí, por dejar la carrera, pero tampoco es que la seguí. De hecho, no la seguí. Tuve posibilidades y no la quise retomar, porque no era lo mío. Bien, llegaste a Menorca con tu novio, pareja, bueno, tu amor, y te estableciste. ¿Te cambió ya la vida ahí? ¿Buena, mala? ¿Estabas mejor que en Argentina? Sí, sí, para mí era toda una aventura, qué sé yo. Con esa edad no pensaba, estaba todo bien, sí. Creo que a lo largo de todos los 8 años que estuve, hay ciclos, etapas distintas que uno va viviendo, no es una cosa lineal que te pasa, que está siempre bien o siempre malo. Sí. Hay ciclos. Y al principio todo es maravilloso. Sí. Estás encantado con las cosas que ves, que conoces, con las formas de vida. Sí. Y bueno, después van pasando cosas que cuestan que uno se adapte, o unos mejor, otros menos. Cada experiencia es muy, muy, muy personal. O sea, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó de adaptarte? Yo siempre me sentí que no era de ahí. Siempre, nunca me sentí en casa. A pesar de que tuve buena relación con gente de allá y todo, siempre me pasó eso de que no estaba en mi casa. Y no sé. Me costó, bueno, allá se habla catalán, en Menorca, y eso es un poco una distancia. Por ahí hay personas que no les gusta que hables en castellano, y ellos comprenden castellano y todo, pero no quieren. Así que bueno, he tenido diálogos así, yo hablando en español y me contestaban en catalán. Yo estudié ahí un año para comprender, pues me parece bien tener que adaptarse. Uno va a ese lugar y tiene que adaptarse a ese lugar. O sea, no es. Exacto. No se va a imponer en nada. Y bueno, pero bueno, qué sé yo, cosas, las costumbres, el día a día, y cosas que son irreemplazables de acá. Siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? El asado, los amigos, la mesa de los domingos en familia, todas esas cosas. Los 8 años que estuviste, Mali, los 8 años que estuviste, ¿siempre fue ahí en Menorca? ¿Nunca probaste vivir en otro lado? Sí, no, estuve en Madrid, nos fuimos a Madrid porque yo, sí, en un momento quise retomar la carrera y dije, bueno, me voy a Madrid y quiero ver si puedo trabajar y estudiar. Y nada, trabajé ahí en el Corte Inglés, pero estuvimos 4 meses y es muy difícil la ciudad, la verdad es que cuanto más grande, más difícil. Y Menorca, bueno, teníamos la ventaja de que era un lugar chiquito, manejable, todos conocidos, nos hicimos un montón de amigos, tengo contacto con ellos, ellos han venido acá más de una vez a Las Varillas, o sea que en Las Varillas no hay nada, es plano, ya no hay nada, no tiene nada, o sea que donde yo vaya me gusta. Y bueno, eso, que viste. Pero así todo, habiendo estado en Madrid, que es una ciudad que es una cosa impresionante, tenés para recorrer un montón, bueno, Menorca no conozco, pero nunca te sentiste como en tu casa, ¿no? Nunca, o sea, siempre, para vos siempre estuviste de turista. No turista, no, turista no, es siempre siendo de afuera, siempre siendo de extranjera, siempre teniendo que demostrar más de lo que uno es para poder integrarse. ¿Me explico? Bien. ¿Qué sé yo?
¿Te pasó solo a vos esto o a tu pareja también le pasaba eso? No, no, yo creo que me pasaba a mí. Porque a mis amigos no les pasa, que los que siguen allá todavía. Sí. Y qué sé yo, a otros sí, y se han vuelto también. A ver, Mali, me parece re interesante tu historia, porque por ahí hay alguien que está del otro lado que tiene el mismo pesar que vos, o sea, que es muy sentimental, que por ahí prefiere más. Entonces, no todo el mundo se adapta o se acomoda. Aparte, igual vos no fuiste convencida en un 100% de querer emigrar. Vos estabas acá, te dijeron vamos y vos fuiste. No es que es algo que vos venías... mucho, y tampoco tenía la idea de ir a vivir, a lo mejor ir un tiempo y después volver, pero eso no lo manejás nunca, porque las cosas que te van sucediendo y las oportunidades que se te van presentando, no sé si las manejás mucho, es como que te van pasando cosas y luego vas tomando decisiones. Y bueno, qué sé yo, me entré, cuando apenas llegué, a la semana ya estaba trabajando, estaba limpiando casas. Y bien, o sea, estaba emocionada porque tenía trabajo, imagínate, acá no había nada, estaba todo mal. Y bueno, estaba contenta porque tenía trabajo. Estuve unos 8 o 9 meses trabajando así en eso. Limpiar casas de verano, o sea que no había nadie, estaba piola. Y después me presenté en un estudio de control y gestión de obras, me pusieron un aviso, un certificado, y me tomaron, y yo, bueno, empecé a trabajar como delineante, que se llama, es dibujar planos, dibujante auto. Sí. Y estuve ahí trabajando cómoda, en un laburo de lunes a viernes, qué sé yo, porque normalmente cuando uno emigra tiene que estar dispuesto a trabajar en trabajos de verano, de qué sé yo, cosas que requieren otros tiempos, ¿no? Sí. Así que bueno, estaba bien, la verdad que estaba... Y bueno, y después, después pasó esto que fuimos a Madrid, después volvimos, y ahí una compañera de trabajo me dijo, mirá, yo me quiero ir hace mucho, ella es arquitecta, y dice, pero no me animo, me falta la parte técnica, y bueno, si te vas, si me decís que sí, nos vamos juntas. Así que nos pusimos, le dije que sí, nos pusimos en un estudio juntas. También el control y gestión de obras. O sea que emprendiste, pará, a ver. Sí, fui socia. ¿Vos fuiste de acá casi sin trabajo, sin, no tenías casi nada, estaba todo mal? Tenía $200. O sea, emigraste con $200. Porque acá no tenías... Me pagué bastante, pero sí, para llegar, aterrizar, tenía $200. Bien, llegaste allá y empezaste a trabajar a los 15 días, trabajaste 9 meses con eso. Después entraste a trabajar a otro lugar y después te abriste algo vos, emprendiste algo nuevo, un negocio con un amigo. Fui a Madrid, volví y después sí emprendimos con esta propuesta de esta socia, un 70-30 ella. Después me iba vendiendo de a poco, hicimos un plan para que de a poco ir yo comprando una parte para llegar hasta 50-50, muy, muy serio, muy interesante, muy bueno. Hasta ahora no veo nada que diga me quiero volver, hasta ahora venís bien. Bien, sí. Ahí yo quedo embarazada, mellizas, y ahí es como que, bueno, una vez que nace, porque allá está bueno, pues yo era, como decía acá, bueno, tributista, ya se llama autónoma, ¿no? Para poder sí. hacer esto. Y el Estado te paga, o sea, te paga esas el reemplazo de la persona que va a trabajar al lugar tuyo, le pasa a mi marido. Sí, sí, sí. Está y, bien. Pude disfrutar los 4 meses de baja por maternidad con ellas. Eso estuvo buenísimo. Ayudas del Estado, por ser gemelas, le dicen allá, bueno. Un montón de cosas. ¿Por dónde andaba? Bueno, al año se quebró la pareja y emocionalmente me vine abajo. Eso fue. O sea, que nacieron tus hijas, tus mellizas,
y estuviste los 4 meses con ellas, volviste a trabajar y te separaste. Sí. Uh-huh. O sea, tomamos la decisión allá y me vine para acá. Con ellas, él también se vino. Pero pará, ¿por qué la separación? Dijiste, me separé y no te quedaste ahí, dividieron sus casas, se fueron a vivir a otro lado, no, de él. Porque esa es la razón por la que me volví. Yo quería estar, estaba muy, me sentía sola, muy débil, quería estar con mi familia. ¿Tuvo que ver esto que vos sentías con la separación, digamos? O sea, esto que vos extrañabas y todo, ¿tuvo que ver con la separación o fueron factores externos? No, por otra cosa. Sí. Listo, bien. Sí. ¿Y entonces volvieron los dos? Sí. Y después, bueno, cada uno hizo lo suyo y bueno, yo... Allá, mientras estuvimos allá, al cambio nos convenía y fuimos invirtiendo acá. Y llegamos a comprar una casa, que es la que, bueno, yo ahora estoy con mi marido acá viviendo en otra, ¿no? Pero compramos una casa chiquita y un departamento en Córdoba. Entonces, cuando volvimos no había mucho que dividir, digamos, esto es tuyo y esto es tuyo. Y la verdad que, bueno, fue fácil en ese aspecto de la parte material, pero... Sí. Pero bueno, fue muy difícil volver de cero, empezar otra vez acá. Y acá me abrí una gráfica, compré un plotter de impresión para un poco con lo que sabía hacer. Y bueno, mi viejo tenía un local, que él es arquitecto, entonces justo se jubiló y me lo dejó a mí. Y bueno, empecé a usar ese local para abrir ese negocio para mí. Sí. Para poder sobrevivir. Y dibujar planos también, y hacer un poco de eso. ¿Y ahora vos seguís con la gráfica? No, la tuve 11 años, las Magis crecieron un montón. Y bueno, después conocí a Santi, que es el que pasó la verdad. Sí. Tenemos una hija de 6 años, él tiene un hijo de 20, así que somos una familia ensamblada y bueno, estamos... Camilo, el más grande, vivió con la mamá. Y bueno, acá estamos las chicas. Bien. Bien, sí. Bien. Ahora voy a pasar con las otras historias y después te voy a preguntar otra cosa, que es si volverías o si has pensado volver. Pero espera. Okay. Voy a escuchar a Jerview Nomni. Me hice una roncha. Hola, Andrea y Nasa. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Wow. Bien. El internet del Uritorco es malísimo. Quiero que lo sepan. Total. Lo sabemos. Y lo sufrimos. No sé si las naves extraterrestres tienen algo que ver con esto, pero la señal no es muy buena. Vamos a hacer todo lo posible para que funcione. Me gustaría conocer su historia. O sea, viven enfrente del Cerro Uritorco, como mostraste el otro día, y viven de eso. ¿Qué hacen de su vida? ¿Cómo les va y por qué se quieren ir? Bueno, nosotros acá, bueno, es una ciudad turística. Se vive del turismo. O sea, se vive 3 meses y se sobrevive 9. Entonces, bastante complicado. Con el tema de la pandemia, fue bastante jodido esos 2 años, porque cerraron todo, no dejaban entrar a nadie. Imagínate los que vivimos del turismo. Apenas sobrevivíamos. Así que ahí fue cuando se tomó la decisión. En el 2020... ¿De qué ¿De qué trabajás? Trabajaba en un complejo de cabañas. Imagínate. No fue nadie. No trabajaba. No fue nadie. No dejaban entrar a nadie. O sea, estaba totalmente prohibido. Si te veía algún vecino, te denunciaba. Bueno, complicado. Y él, bueno, ¿y trabajaba en una panadería? No, sí, yo él trabajaba en una panadería y... Era esencial. Más trabajaba. Bien. Y entonces, Mati, ¿vos ahora estás trabajando, seguís en la panadería? No, me fui. Me mató el horario. Aguanté 6 años y dije no. ¿Y ahora estás sin trabajo o tenés otra cosa? No. Trabajo en un hotel. Temporal. Es temporal. Me llaman cuando hay gente, pero bueno. No es algo fijo. O sea que viven, digamos... No es fijo, pero acá nada es fijo. Es que acá no tenés nada fijo. Es todo turístico, totalmente. Tenés que ir reinventando, viendo qué haces, viendo cómo la piloteás constantemente.
¿Y cómo progresan ustedes? ¿Sienten que no pueden progresar? O ¿cómo, no, cómo no haces trabajo? Porque no. Si juntas unos manguitos, ya después, no sé, pasa algo y se va. Siempre pasa algo. Tenemos sublimación, hacemos sublimaciones, que también hacemos para zafar, pero tampoco se labura tanto porque, bueno, si no entra plata al pueblo, es que no, nadie gasta. Es algo que no gasta nadie. O sea, se compró en el momento de que era furor, pero después, bueno, ya bajó. Así bien. Como aparecimos nosotros, aparecieron 4 o 5 y es un pueblo de 20.000 habitantes, 25.000, o sea, no es mucho. Claro. Enseguida tenés competencia fuerte de lo que pongas. Entonces, como que es bastante complicado armar un rubro o dedicarte a algo. ¿Y cómo viven, chicos? O sea, con la expectativa de que no saber si mañana van a tener o no, porque no, ¿cómo viven? El día. Sí, vivís el día. Como toda la Argentina. Vivís el básicamente día. Básicamente así, vivís al día. Está bien. Tratamos de ahorrar al máximo cuando recibimos dinero y así vamos. Y no le falta nada, digamos. O sea, faltar no le falta. No, o sea, no. Dentro de todo, no. No tirás manteca al techo, pero. Claro, bueno. Pero no falta. ¿De dónde viene ese tirar manteca al techo? Porque alguien tiró manteca al techo y la verdad que lo empezó a tirar. Claro. Es una locura tirar manteca al techo. No debe ser de este país. Acá lo debe ser seguro. No debe ser. Bueno, igual, hoy fui a comer con Ego, que es español, hablando de la manteca, pero no tiene nada que ver con la manteca, pero no importa. Fui a comer pizza y se asombró de la pizza argentina. Porque la pizza en España es una mierda, vamos a decir la verdad. Gustavo, vos vivís en España y la pizza es una mierda. Entonces, ¿ustedes creen que la pizza no es? ¿Cómo, Gustavo? Digo, y soy cocinero, te lo puedo decir que es verdad. La pizza es una mierda en España. Disculpen, a ver, pero por favor. Esto es una cosa, mira lo que es esto, Gustavo, me lo regaló Ego. Mira lo que es esto. Esto es para comprarse un departamento. Esto es hermoso, esto es rico. Sí. Esto sí. Es, lo que tenés en la mano, es oro alimenticio. Esto es oro. Y esto no sé qué es, ¿esto qué es, Gustavo? Espera. Atún. Atún. Bueno. Atún en aceite de oliva. Atún en aceite de oliva. Y esto sí. Esto en dólares lo llevo, ¿sabes qué, no? Aceite de oliva. Entonces, esto va. Bueno, pero yo digo, estaba muy asombrado de la pizza argentina. Qué rica que es la pizza. Yo digo, sí, por eso comemos pizza. Ustedes no comen porque es horrenda lo que le venden a ustedes. Pero bueno, ponerse un local de pizza ya, Argentina, puede levantar. Bueno, André y Nasa, sigo diciendo boludeces, perdón, estoy pasado. Bueno, lo que le hice hacer a este muchacho es la pizza más la fainá. La fainá no tenía ni idea de lo que le estaba dando. Pensó que lo iba, no sé, a drogar y me lo iba a llevar a un hotel. Pero no. O sea, la fainá va arriba de la pizza y él agarraba mirá lo que hacían los españoles. Cuchillo y tenedor. No, le digo yo. No, flaco, no, acá no. Estás equivocado. ¿Qué crees que nos roben? No, y le agarró con la mano y lo hizo. Como tiene que ser. Bueno. Estás pidiendo que te roben. Y sí, te ven esos turistas. Vos agarrás cuchillo y tenedor y decís, ¿qué es turista este? Sí. Gonzalo, perdona que te moleste, pero... Tú lo llevas a comer una paella a Argentina y tiene sentido, pero llevarlo a un español a comer una pizza a Argentina no tiene. Llévate un italiano y podemos discutir, no, pero llevarlo. La idea es que yo te digo, yo estaba en Italia, yo comí unas pizzas que son increíbles. Aunque a mí, por ejemplo, particularmente a mí, yo ahora cuando estuve 2 meses y medio en Argentina, dame asado y pizza todos los días. Bueno, por eso. Argentina es pizza, asado, empanadas. Deuda. Pero digo que un español que vaya a comer pizza tampoco tiene mucho criterio como para decirte si es que están acostumbrados a lo que te dicen aquí. Deja de defender a los españoles, basta de Europa. Defendamos a la Argentina, sos argentino, hermano. Basta. La pizza con la mano, con la fainá arriba y ahí va con la mano. Bueno, pará. No sabía lo que era la fainá, eso no sabía lo que era. Claro, por eso te fuiste a la Argentina, por ahí te faltaron oportunidades. Cuando me dijeron la fainá dije, me voy. Sí. Bueno. Andrea y Nasa, explíqueme un poco cuál es su plan, dónde quieren ir, qué les falta, cómo van a hacer, todo eso. Bueno, nuestro plan empezó en 2020, ahí decidimos irnos, pues veíamos que esto cada vez iba peor. Nosotros hace 20 años que vivimos acá en realidad, no somos de acá. Yo soy Rosarina. Perdón, vivimos enfrente de la ruta. Tengo la ruta ahí al lado, imagínate.
O sea, tenés el uritorco y la ruta, espectacular. Exacto. Sí. Paz y ruido. Bien. Yo soy rosarina y él es de Buenos Aires. Nos conocimos acá de chico, y bueno, hace los dos, más o menos 20 años que vivimos acá. Entonces, como que el pueblo siempre es como, es muy chico, no hay posibilidades. Pero, ¿qué pasó? El tema es que está llegando la inseguridad. El pueblo tan tranquilo que era antes, ya no lo es. Ya hay robos, chicos que quieren, hay veces que quieren manotear chicos, aparecen cosas que no. Sí, de a poco se está haciendo, se está viviendo lo que se está viviendo. Exacto. En todo el país. Robo de autos. Pasa que eso no hace 20 años atrás, eso, esas cosas acá no existían. Claro, no pasaba. O sea, cambiábamos el vivir un poco más apretado económicamente, pero por tranquilidad. Ahora ya no tenés tranquilidad tampoco. Entonces, bueno, ahí fue cuando surgió todo de irnos. Tenemos gente conocida, pero conocidos en Valencia, nos gustó primero la parte de Valencia, más que yo tenía papel, era el trámite de pasárselo a las nenas y asentar el matrimonio, que nos casamos exclusivamente para asentar el matrimonio. Claro. No por otra cosa, no por amor. No, qué no. Feo que escuchaste. Yo le vi la cara a NASA cuando vos dijiste eso, me casé para darle los papeles, aparte me torció la boca. ¿Cómo es? ¿Viste la seña? ¿Cómo es? Qué feo, no sé cómo. Sí, la 4, es así. Ahí cualquier cosa. Qué feo lo que hiciera. Bueno, está bien, pero no lo digas así, fue muy fuerte. Decir, lo quiero y lo llevo. No, claro. No, lo que pasa es que, bueno, no estaban los planes, menos que casarse, que conlleva un gasto y todo. Lo hicimos por una cuestión. A ver, ya teníamos claro. Las dos nenas, o sea, digamos como que 9 años conviviendo. Gastaba. Claro. Tiene que ver, hay gente que convive sin amor, hay gente que está. Vos, o sea, no traten de dar vuelta a algo. Se casaron porque se quieren, si no. Se quieren. Claro, ¿no? Sí. Ah, bueno, listo, ya está. Con eso ya es suficiente. Era como para llevármelo legal. Está perfecto. Llevármelo, mirá, el patriarcado. Llevármelo legal. Ahí lo tenés, el patriarcado. Llevármelo legal. Bueno. Que no me escuchen la familia. Bien. Y entonces, ¿qué? A ver, ¿tiene la casa esa donde están es de ustedes? No, o el alquilar. Es prestado. ¿Y de dónde es? ¿De dónde va a salir? ¿Te la prestan? Sí. Bueno. No, o sea, estamos como cuidadores igual. Y a cambio le hacemos arreglos y modificaciones, pues estaba venida abajo, entonces se le fueron haciendo. Estaba sin terminar, Y la fuimos terminando y cuando estuvo apta para convivir, nos metimos. Está bien. Nos metieron y no nos sacaron más, son ocupas. Y no nos van a sacar más, claro, que vengan con la pistola. Bueno, pero y entonces ¿con qué se irían? Porque viste que emigrar lleva un montón de gasto, todo eso, ¿cómo se consigue? ¿Se ahorra? ¿De dónde sale? No, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos herencia vendría así. Claro, sí. A él se vendió la parte que le dejó el papá. Y se venden unos departamentos en Buenos Aires que se cuenta con una parte de esa plata. Y yo tengo un terrenito en venta también, así que también se cuenta con esa plata. Las máquinas de sublimación ya tenemos todo en venta, se cuenta con ese dinero. Entonces, como que nos falta vender lo que tenemos para poder juntar el dinero e irnos. Y con eso ya tenés un... como un piso importante. Sí, todo eso. La idea es, obviamente, cuanto más te puedes llevar, claro, mejor es, porque más tranquilo estás, pero sí, la idea también es ir, llegar y empezar a trabajar, no es que claro, totalmente, vamos a llegar y a comernos la plata que tengamos, la idea no es esa, pero por lo menos irte, más que nada por las nenas, porque por ahí... Cuando tenés chico tenés que ir con nosotros, una seguridad. Nosotros nos podíamos haber ido hace muchos años atrás, antes de que nazca la nena y todo, pero bueno, en ese momento era distinto el pueblo. Yo tenía un buen laburo dentro de todo, la panadería estaba bien. Entonces más o menos la piloteaba, ¿viste? ¿Por qué España? Día... Pero escúchame, NASA, ¿por qué España y no sé... me voy a vivir a otra parte de Córdoba, o me vengo a Buenos Aires, o me voy, no sé, a Tucumán? ¿Por qué España? Sinceramente, a ver, si bien es conocido por el Uritorco, es un pueblo, esto es, no sé, de acá ya pasás al campo. Está bien, NASA, mi pregunta es otra cosa.
¿Por qué elegís España y, por ejemplo, no sé, me voy a emigrar a Chile o me voy a Uruguay? ¿Por qué no me voy a, no sé, a Colombia? ¿Por qué España? Yo tengo el hermano de mi padrino viviendo allá hace 25 años y sí. Siempre tuve la pica de ir. Y con mi padrino, viste, siempre estuve ahí de ir a visitar y qué sé yo. Entonces, como que siempre tuve esas ganas de ir para allá. Y segundo, también hay una realidad, es que aprovechar que ella tiene papeles, o sea, ella es ciudadana española. Entonces, es como bien. Que, digamos, tenemos la punta por donde ir. Bien. Bueno, voy a pasar a Evelyn, espera, que se está durmiendo, pobre, no tiene ganas de estar acá, ni Evelyn, ni el pobre del marido, que está cansado. Quiero hablar, habla vos, Matías, porque a vos no te conozco, y así te conocemos un poco. Primero contame... ¿Cómo es vivir ahí? Porque algo contó Evelyn, si querés contarnos cómo la viven todos los días y por qué se quieren ir y cómo van a ser. Bueno, ya hace rato que surgió la idea, estábamos en Olavarría todavía. Nosotros somos de Olavarría. Me ofrecieron trabajo para venir acá porque mi oficio es tapicero. Y a la vez tenía el carnet, ¿viste? Para manejar. Vine a hacer unos arreglos de tapizado acá a los colectivos y me ofrecieron para quedarme como chofer también. Así que, nada, nos vino de 10, digo, para empezar a ahorrar, porque veníamos de mal en peor. Y bueno, acá la estamos peleando todavía. Venimos juntando gracias a parientes de Evelyn, que tiene ya la ciudadanía española. De ella surgió la idea de emigrar, de ir, así que bueno, a mí se me hace un poco difícil porque tengo otra nena, yo no la barría, pero bueno, decidimos que sí, que le estamos mandando para adelante con todo y a seguir. ¿Y vos por qué crees que para vos o para tu familia lo mejor es emigrar? Estuvimos hablando mucho tiempo con los tíos de ella. Y bueno, como que se nos prendió la lámpara de decir, podemos estar mucho mejor. A nosotros acá en La Plata, sinceramente, no nos alcanza. Cada cosa que gastás, viste, que salías un mandado, se nos hace muy complicado. A pesar de que acá, donde estoy, no pago alquiler yo. Acá me prestó mi patrón. Claro, lo que vos tendrías que estar pagando es estacionamiento, no alquiler. Claro. Sí. Porque Mali no entiende. Ellos están viviendo, el patrón de él les prestó un colectivo, un autobús, y están viviendo dentro del autobús. Sí, algo. ¿Lo viste, lo viste el programa pasado? No lo vi. Estaban adentro de algo móvil. Claro. Pero lo que yo. Mirá. Ahí está el autobús. ¡Ah! Está muy bien. Muy bien. ¿Ahí dónde está? En Villa Gesell. No, es una oficinita de un local. No, esto que me prestaron es una oficina porque no conseguimos casa nosotros. No conseguimos por ningún lado. Y mi patrón lo único que tenía era esto, que era una oficina, y me dice, si te animás a meterte. Y nosotros, de cabeza. A cara de perro nos metimos, lo acomodamos, y bueno, no es un lujo, pero le digo, bueno, nos salvamos un poco de pagar el alquiler, y seguimos ahorrando, y bueno, se nos está haciendo re difícil, pero le mandamos para adelante nomás. Claro, a mí me llamó mucho la atención, porque, a ver, yo... Hay algo que hice el programa pasado, es preguntarle a tus hijas cuál era su comida preferida y no me dijo milanesa con papa frita, como diría el 90% de los chicos, o McDonald's. Dijo fideos blancos. Claro. Y nosotros dos estamos acostumbrados a comer lo que lo que haya, digamos, como quien dice las haya, lo que haya. Nosotros si tenemos que comer fideo blanco, le mandamos fideo blanco y la nena está acostumbrada y es lo que más le gusta. O sea, vos le preguntás y fideo blanco y le pones fideo blanco y papa frita, ella te van a agarrar el fideo blanco porque le gusta ya, le encanta. O sea, tienen esto. Entonces a nosotros nos facilita porque, bueno,
es como que decimos, bueno, está bien, tenemos para darle Fede Blanco, pero a ella le gusta igual, así que es como que no la pasamos tan mal en ese sentido. Pero a veces no teniendo que pagar el alquiler, porque ahora no están pagando el alquiler, ¿por qué se les resulta trabajando y todo tan complicado? Y es poder... caro, muy caro. Muy caro todo. Sí. Y los sueldos bajos. Y los sueldos sí, no se han acomodado y bueno. Nos venimos arreglando. Con lo que podemos. Vamos, entre los dos, vamos a hacerlo, ¿viste? Nos venimos puchereando y bueno. ¿Y cuál es la idea? ¿Irse a dónde, chicos? ¿Ir a dónde? Estamos especulando, vamos mirando pueblos. Los tíos de ella están en Alicante, en el río Los Ángeles, algo así me dijeron. Sí, no. Ellos también y se acomodaron ahí. El papá de Evelyn, que vendría a ser el hermano de él que está allá, él nos ha dicho para ir ahí, pero bueno, estamos viendo a ver qué otras opciones podemos encontrar, ¿viste? A ver de qué se puede trabajar y veo si puedo yo homologar el tema del carnet, si se puede seguir con el tema de manejar allá o ver, todas las opciones son válidas, así que... Bien. ¿Alguna vez salieron del país? ¿Conocieron otro país? No, yo Argentina sí, pero país no, afuera. Nada. Bien. Gustavo, el río al borde. Gustavo, escuchate las tres historias. Bueno, sí. La historia de Mari, a ver, está buena porque ella pudo haber seguido, no es que le fue mal, progresó, la escuchamos todo. Ella sintió mucho el extrañar. Y después tenés a Evelyn y a Matías y a Andrea Nasa. ¿Qué le podrías decir después de 35 años ahí en España vos, siendo argentino? Mirá, Gonzalo, yo te comenté en un audio que yo había trabajado, bueno, yo voy apuntando, porque yo trabajé en un medio de comunicación aquí y, bueno, inauguré una radio aquí. Y me gusta apuntar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que apunté de Mary, que ella me puede decir que, porque ha vivido en un sitio turístico, el tema de que mucha gente se viene pensando que viene a España a hablar español. Y es súper, súper importante. Mallorca, por ejemplo, Menorca, Ibiza, el idioma, inglés, alemán sobre todo. Es muy importante, la gente que viene allá piensa que venir a España es venir y vas a hablar español donde vayas. Entonces te encuentras con el hándicap de que yo llegué a Fuerteventura, el primer trabajo no, pero el segundo, cuando decido quedarme, entro a trabajar en un hotel y me vienen y me dicen hello, guten morgen, y yo miré a mi compañero, le dije, perdón, ¿qué me está diciendo esta mujer? Y yo todo nervioso, me dice, ¿hablas alemán? No tengo ni idea. Y ahí me di cuenta que estaba en un sitio turístico, ahí desperté del sueño. Con respecto a lo que decía, estar preparado para estar fuera del país. Es verdad que, suegra en alemán es estorbo. Es más o menos. Igual que en Argentina. pero bueno, estar preparado para que yo la entiendo a Meli, la entiendo un montón, porque salir del país si no estás preparado. Por necesidad, siempre digo una cosa, que podés salir, sí, pero tenés que estar preparado. Si no tienes los cinco sentidos despierto para decir, dejo tantas cosas. Yo cuando vine dije, bueno, tenía mi madre, mi padre allá en Argentina, mis hermanos en ese momento, pues yo tengo ahora ya todos mis hermanos aquí, mi vieja vive aquí, mi viejo vive en Argentina, pues están separados hace un montón de años. Pero por decirte, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿qué pasa si... hay una desgracia? Y pasó, que conce. Y bueno, te tenés que hacer cargo y decir, estoy yo fuera, no puedo hacer nada. Por eso, estar preparado, que es un poco la palabra que utilizó ella, es muy complicado eso. Y es difícil porque dejas muchas cosas atrás saliendo fuera. Yo vine con cumplir los 20 años aquí. Quiere decir que yo me pasé el primer cumpleaños aquí solo, como con mi tía, que era la que tenía yo aquí en Canarias. Hay una frase que me dijo Mali en uno de los audios que me mandó, es yo no podía seguir estando allá sabiendo que mis padres estaban acá. Algo así me habías dicho, ¿no, Mali? Sí, yo pensaba en todo.
toda la familia estaba acá. En realidad, en un momento llegamos a estar los tres hermanos viviendo allá. Pero sí, lo que me gusta, en un momento a mi papá lo tuvieron que operar, hacerle un doble bypass, y estábamos los tres allá. Y fue duro no poder estar en una situación así. Y bueno, y ellos ahora están grandes. Y bueno, también está la relación con mis suegros, es como que eso, no sé, la familia pesa mucho para mí. Y Mari, pero ahí está el tema de, ahí está el tema, perdona que te corte, que es el tema de estar preparado para ser inmigrante. El ser inmigrante no significa me voy a ganar la vida, ser lo que no puedo hacer en Argentina, lo que... cuesta mucho, son mucho tiempo. El otro día entró ahí un chico que estaba en el último programa que hicimos con Gonzalo, que lo explicaba, en 2 años él pensaba que ya había logrado entender ser inmigrante. Inmigrante aprendes todos los días. Yo llevo 35 años y no me canso de aprender a ser inmigrante. Está bien, pero Gustavo, ella lo que dice es que nunca se sintió como que era su casa o alguna palabra así utilizó. ¿A vos te pasó eso? No, porque también mis orígenes son españoles. Yo, por ejemplo, tengo toda la familia mía, por parte de mi madre son de León, por parte de mis abuelos, mi padre son de Almería. Entonces, aunque yo no los conocía, era como que en mi casa teníamos la foto del rey puesta en la heladera, que muchos españoles, no sé si te acordás, tenían la foto del rey Juan Carlos arriba de la heladera, tenían la banderita... Era un poco eso. Entonces, bueno, como que me costó menos también por la edad, igual fue eso, y también porque yo vine en la situación que vine. Yo no vine en una situación de que, por ejemplo, escucho aquí a los chicos que tienen herencias para cobrar y de repente podés tener la posibilidad de tener un dinero. Ah, yo te conté la vez pasada, yo vine con un billete de 5.000 pesetas que me dio mi abuela, la madre de mi vieja. Entonces, las circunstancias a veces son distintas, pero sí es lo que no cambia nunca va a ser la preparación que puedas llegar a tener para inmigrar. En el momento que tomas esa decisión, tienes que ser consciente que cuando te subes al aeropuerto, cuando llegas al aeropuerto y te vas a subir al avión y te van a despedir, a esa gente que has visto, igual no la vuelves a ver, pero la decisión la tienes que tener tú. No, yo te escucho mucho, Gonzalo, y a veces... hablas mucho de la gente que se va, si no van a extrañar esto, no van a esto. A veces machacar esa parte es complicado porque cuando toma la decisión esa persona tiene que estar muy bien preparado para hacerlo. No sé si me explico. Sí, te explicás. Pero por eso sí. Yo a veces le pregunto, porque una cosa es, sí, quiero ir, pero cuando llegas allá, todo lo que vos pensaste acá en Argentina se te hace totalmente distinto allá. O sea, vas a extrañar, indefectiblemente. No, yo no le creo el que me dice, no extraño nada, salvo que se haya ido enojado porque le haya pasado algo. Pero el país es hermoso. Bueno, yo venía, hoy estaba haciendo un poco de guía de turista de Ego y empecé a disfrutar mi país del lado de mostrándole las cosas de turistas a Ego, a este muchacho español. Y yo decía, mirá qué lindo el Teatro Colón, le fuimos a ver. Pasamos por, bueno, el obelisco, fuimos a comer a Pizzería Guerrín, no sé qué más le mostré, bueno, le mostré la Casa Rosada, Plaza de Mayo, el Cabildo. Es hermoso. La gente, vos le parás en la calle y te habla hermoso, de buena onda. No todo, después tenés todo lo malo, que por eso se va mucha de la otra gente. Pero no podés no extrañar eso, la cotidianeidad de vivir acá. Gonzalo, ¿sabés lo que extrañás? Qué extraño. Yo he tenido la suerte de conocer muchos lugares en Europa. Sí. Extrañas ir a un sitio y de repente conocer, porque yo viví, mira, yo cuando era chico vivía en La Rioja. Tuve la suerte, la madre de mis hijos era de San Juan, conozco San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y vas a Roma, vas a, qué sé yo, a Alemania, vas a Múnich, Madrid, Barcelona, Portugal, Lisboa. Y dices, pero si lo mismo está en Argentina, eso es extraño. No tener lo mismo en Argentina sabiendo que lo podría tener. No, eso claro. Es lo que extraña. Claro. No extrañas sí. El sentido común del asado y todo eso, porque
Te lo dije el otro día, aquí ya cambiaron los tiempos. Aquí yo como asado cuando quiero, me voy de vacaciones cuando quiero, vivo a mi forma, pero como yo quiero. Y eso en Argentina, la gente de allá no lo puede hacer y tiene para hacerlo. Porque cuando viajas y conoces lugares, decís, si es un país maravilloso, ¿por qué la gente no tiene un país como Alemania o Francia o Italia? Pero, o España. Mira, hoy estando con este chico, es como haber viajado nuevamente a España. Porque me senté con él, yo estoy acostumbrado a hablar con los argentinos, y cuando senté, y empecé a escuchar el idioma, el español, vale, me cogé el vaso, y digo, ¿qué te pasa? Acá no decís coger porque te van a matar. Pero todas esas cosas me retrotrajo un poco a mi viaje y a ver cómo yo lo había pasado, y todo eso es cierto. O sea, yo allá me sentí que estaba en un lugar donde no vivo yo acá, eso, ¿entendés? Las leyes son distintas. Él, en cuanto se subió al auto, se puso el cinturón de seguridad. Yo estaba sin el cinturón. Yo cuando estaba doblando, venía cruzando una señora y yo paré, pero otro que estaba al lado siguió. Y me dice, eso en España lo matan. Claro. ¿Entendés? Entonces, todas esas cosas, las costumbres, son totalmente distintas y nosotros no vivimos así. Y está mal que lo vivamos así. Por eso te digo, Gonzalo, que es lo que extrañas cuando conoces mundo. Cuando conoces mundo te das cuenta que decir, si hay lugares que son bonitos y yo tengo esos mismos lugares en mi país, ¿por qué no están igual que en otros lados? Ahí entra el tema político, el tema social, el tema, muchas cosas, sí, es verdad. Pero desafortunadamente eso es lo que extrañas. A nivel persona, a nivel ser humano, no extraño otras cosas que no sea eso. Me duele ir a otros países, conocer otros sitios, que yo digo, pero si lo mismo lo tengo en mi país, ¿por qué tengo que estar fuera? Sí, es verdad, eso lo extraño. Está bien, pero después... Eso lo mismo. A ver, yo no sé si hay alguien en otro país, seguramente en Latinoamérica sí, que vive, como Matías o NASA, que laburan, y que te digan la palabra sobrevivimos. ¿Aquí? Por eso te digo, en España no. Yo estaba, mira, cuando fui hoy a comer a Guerrín, a esta pizzería tan famosa, fui mi hijo más chico, este chico Ego, y yo. Yo tomé una Coca-Cola, mi hijo tomó una Fanta, él se tomó una cerveza, y pedimos una pizza grande, mitad calabresa, mitad provolone, no, perdón, mozzarella con jamón, pedimos tres fainá, bueno, era una cosa que no la podíamos ni terminar, y gastamos 27.700 pesos. Para vos, Eve, ¿esa plata no es un montón? Para mí sí. Bueno, porque yo tengo que trabajar para ganar esos 27.000 pesos que vos gastaste más o menos y unos 4 días limpiando 3 casas. ¿Sabés? ¿Sabés cuánto representó para este chico? Si lo tuvieras que pagar, 27 euros. ¿Cuánto tardás vos, Gustavo, en hacer 27 euros? Eso lo gano de propina todos los días. esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahí está, pero no, el tema del dinero es relativo también, porque yo, por ejemplo, tengo gente. Mira, ahora mismo yo estoy ayudando a unos chicos que estaban en Barcelona, son argentinos. Se vino el padre y el hijo, estuvieron ahí. Ya hablé con la chica esta con la que nombraste al principio, tú que está en Estados Unidos, creo que es Lili. Sí. Que estuvimos hablando por privado y eso, muy simpática, me cayó muy bien. Y resulta no, igual, que... No, pero igual, pará, porque Lili... No. Lili. Claro, pero el tema es que depende, a veces le hablas, ella tiene una doble personalidad, son 8 personalidades, sufre eso. No sé si no pasa nada, a mí me mostró la buena, ¿eh? Sí, y fíjate que manda, a todo el que le manda por privado, si es hombre en particular, le manda fotos desnudas. Que yo ya le dije que no lo vuelvo. ¿Cuántas querés? No, acá, vos tenés. Bueno, a mí me la detectaba el antivirus y se me reinició el teléfono y me explotó la pantalla. Claro. Por favor, le pido a Liliana que no haga más eso porque no queremos ver pezones, no tenemos ganas. Sí, Gustavo, perdóname que te... Mirá, Gonzalo, y este chico llegó aquí y cuando estuvo en Barcelona, tanto ahora cuando llegó aquí, hablábamos el otro día aquí que estábamos comiendo un asado y me decía, lo que pasa es que los cambios son tan grandes que, por ejemplo, vi un chico que es, ¿cómo le llaman a los freganchines allá? Lavacopa. Lavacopa. Sí. Y tienen un coche, pero es que tienen un coche que es casi nuevo. O se puede comprar un coche. Él hablaba
con gente. Él llegó aquí un jueves, el miércoles un jueves llegó, y al otro día ya tenía trabajo. Claro. Bueno, otra de las cosas que me dijo este chico español es, estábamos en el centro, en el medio del centro porteño, y se asombraba de la plaza automotor que tenemos. Los autos que, son, que pasaban al lado eran todos autos hechos pelota, hechos mierda. Vos vas a la Gran Vía y son todos autos último modelo. Yo los lavacopas los llevo en el colectivo acá. ¿Los llevas? ¿Cuánto cobra un lavacopa? No llega ni al sueldo básico. Aquí, aquí gana uno de los chicos que yo tengo en el restaurante, gana 1.500 euros de sueldo más unos 1.000 de propina, 2.500 euros más o menos. Gonzalo, no me pidas trabajo porque te doy, ¿eh? Espera. Hablamos de Canarias, estoy hablándote de Canarias. Marita, ahí, Marita. Si vos me pagás 2.500 euros, ¿qué Canarias? Te hago pajarito, te hago lo que vos quieras. Pero Mari, Mari, tú has estado en Mallorca y sabes que son temporadas. En Mallorca, pero Canarias tiene todo el año. Fuerteventura, nosotros registramos uno de los mayores crecimientos turísticos que ha habido en Canarias, se registran aquí en Fuerteventura, por ejemplo. Bien. Sí, porque Canarias está en un clima cálido. Claro, nosotros estamos al lado de África, Gonzalo. Sí, está bien, no me importa. Este cambio menor, es un clima que hace mucho frío en invierno y mucho verano. Y un lavacopa en un hotel, nómina, gana 1.400 euros. ¿Y acá? No tiene propina, pero... No, ¿qué va? Yo tengo mis primos allá que hablamos, por ejemplo, lo que Gonzalo decía el otro día, un kilo de hierba vale tanto. El kilo de hierba te vale aquí, no, el kilo no, el paquete de medio kilo tarahui que le compré al chico este, porque Gonzalo, no te enojes, no tomo mate. No, yo tampoco. Vale, odio. Venga, ¿ves? Ya puedes trabajar conmigo. Vale 2,58 euros. En Mercadona, el supermercado que a vos te gusta a mí también. 2,58 euros el medio kilo. Está bien, pero no, ver, por más que vos digas 2,058, para mí 2,58 euros puede ser, no sé, 2.500 pesos, pero para ustedes es 2,58 euros sobre un sueldo mínimo de 1.200. Sí, pero eso es lo que quería llegar yo. Si no mires que es caro o que es barato, porque tenés que mirar en relación a qué es caro y a qué es barato. Claro. Porque si yo le digo, lo querés llevar a una vivienda... Pues lo llevamos a una vivienda o a otro tipo de cosas, pero al día a día, un kilo de carne te vale comer un asado, el kilo de asado está ahora de tira de asado, 7 euros, 8 euros. Claro. Acá nosotros no te podemos decir los precios porque cambian habitualmente. Pero, por ejemplo, André, claro. O sea, lavando copas, un chico gana 2.500 euros. ¿Vos cuánto tenés que sublimar? En un restaurante, Gonzalo, bueno, Gonzalo. En restaurante, todo lo que vos quieras, pero es un restaurante. Sí, pero en un hotel gana menos. Hay diferencia también. No, está bien, no importa, 1.400. Está bien, 1.400 es en un lugar donde el menos gana. Sí. ¿Vos ganás 1.400.000 por mes, André? No. Imagínate, yo por ejemplo, por remera ganás 4 euros. Imagínate la cantidad de remera que tengo que hacer para ganar eso. Y yo en el hotel tengo... Bueno, obviamente cuando se trabaja, ¿no? Pero los tres meses de temporada, digamos, que diciembre, enero y febrero, no tengo un mal sueldo. Es muy buen sueldo para la zona y sin embargo no te alcanza. No te alcanza. Esa es la diferencia. Y los 12 también vos. Sí. También insisto, Gonzalo. El chico este que vino a Fuerteventura lleva aquí ya 2 semanas, creo que lleva, más o menos. Ayer lo llamaron de Valencia. Le va de jefe de cocina a un restaurante en Valencia que le dan vivienda, ganando lo mismo que aquí, con la diferencia que le dan vivienda. ¿Qué te quiero decir? Que él va a ganar limpio 2.500 euros con vivienda. ¿Qué pasa? Que te vas a Galicia y cambian los sueldos. Son menos. Claro, España sí, no claro. Se puede... No se rige por un sueldo para toda España. Canarias no paga IVA, tenemos IGI. Los impuestos son distintos. Entonces, claro, también depende de dónde te vayas, es un sueldo otro en España. Está bien, pero en Galicia vos vas a comer por 10 euros o menos y vas a comer en un lugar y
Te vas a un menú de 10 euros y comes, te hinchas a comer con vino y todo. Por eso, por eso. Esa es la diferencia, pero lo que yo te digo es, comparando las vidas que cuentan Evelyn y Matías, André y Nasa, es mucha la diferencia. Por eso yo te digo. Y el esfuerzo es el mismo, quizás. O sea, es lo que cambia la conducta. No, el esfuerzo es el mismo, pero la conducta es distinta. ¿Por qué la conducta? Y porque sí, porque tú el esfuerzo, yo siempre digo, yo he trabajado con mucha gente de muchos países del mundo, entre ellos también argentinos, y vienen aquí y hacen el esfuerzo el mismo de trabajo que allá. Pero tienes que cambiar la conducta. Tú mismo lo dijiste, que por ejemplo, aquí vienes y te paran un coche cuando va a pasar un peatón. Ves un semáforo que se va a poner en amarillo, ya frenas, para. Hay muchas conductas que tienes que cambiar para que este esfuerzo te valga la pena. Bien. Bien, espera que pónganle me gusta el video de paso, porque yo, a ver, pónganle me gusta, está, un like, ahí está. Espera, quiero una cosa, Mali, desde que volviste, ¿en ningún momento te dan ganas de irte otra vez, de tirar toda la mierda y decir, me voy? Sí, sí, muchas veces. De hecho, el primer tiempo que estaba acá, de vuelta, me replanteé muchas veces volver. Es que... Después de 8 años, es como que se hizo demasiado tiempo allá y empecé a extrañar las dos cosas. Digo, si estoy allá voy a extrañar acá. Es como que, viste, un bucle se formó. Hasta que, bueno, me fui distanciando un poco de esa sensación. Ya me readapté a Argentina, porque también hay que readaptarse a Argentina. Y bueno, y la verdad que ahora, si vos me preguntás, y no, nunca digo nunca de volver... Pero otra vez de cero, es difícil. Y en esos ocho años que vos vivías y tuviste tu emprendimiento, estuviste 8 años viviendo ahí, ¿qué cosas tenías allá que acá no pudiste recuperar? Hablo de calidad de vida, no hablo de lo material, ¿eh? Digo de costumbres, de cosas que vivías allá. La ensalada de canónigos con salmón del día que yo quiera. Sí, bueno, vivía en una isla... Sobrasada. Sí, puede ser, me prefiero al salami. Bueno. Ir a la playa, pero eso tiene más que ver con una cuestión geográfica. También podés estar acá. Los chicos, Evelyn y Matías, pueden ir a la playa en cualquier momento. ¿No? No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Pero bueno... qué sé yo, sí, tenía yo allá que no tengo acá, estabilidad económica, eso no sabemos los argentinos que no se han ido nunca, lo estresante que es vivir con la inflación, con todo el tiempo que te aumenta las cosas, allá no, allá vale 1 euro la Coca-Cola y dentro de un año va a valer 1 euro, o sea, 1,05 euros, ponete. Pero no, eso es muy bueno. Sentir la estabilidad, que puedas proyectar, hacer planes en función de decir, bueno, voy a cobrar esto durante tanto tiempo y voy a ahorrar esto lo voy a poner acá. Yo me había abierto 4 cuentas en el banco, que eran todas gratis. Y decía, bueno, con esta pago los impuestos, con esta ahorro para ir a Argentina, con esta... pago el alquiler y así, o sea, es como que podés planificar bien, de forma ordenada. Bien. Acá no. Acá no. Acá no. No. ¿Cómo? Acá te estás al horno. Sí, es así. No. Bueno, al otro día y ya vale otra cosa y tenés que... La cabeza no nos va a 10.000 y no nos damos cuenta, ¿no? Mira, permiso, ¿puedo? Sí, espera, bebé, una cosa antes. Gustavo, ¿me haces un favor? Pues, la verdad que me dio hambre. ¿Con qué arranco, Gustavo? A ver, al revés, andate para el otro lado. Dejá, mirá, el que tenés que guardar, pará. No, hay uno que tenés que es ibérico. Nómbramelo porque no lo leo de aquí. Jamón de bellota 100% ibérico. Ese guardalo bajo el colchón. No, pero quiero abrir uno. Quiero cuál abrir. Tengo tres de este. Mari, explicale también vos un poquito que sabés algo.
El de bellota ese lo guardás para, no sé, tu cumpleaños, te lo comés solo en un rincón. Ah, en un rincón. Es caro esto, esto es caro. Allá seguramente es carísimo. Una pata carísimo. De jamón, de una pata de esa de jamón ibérico, te puedo decir lo que vale si querés. ¿Cuánto vale? El de bellota te puede valer una pata de 5 kilos, te lo digo rápido, sobre 600 euros más o menos. Y acá tengo para. ¿Cuánto tengo? Vienen 120 gramos. Bueno, sí, la puedo, yo tengo que arreglar el auto. Si algún mecánico está mirando. Eso, el motor, eso es rectificar el motor entero. Para, el así tema que entero, guardarlo por el estado. Después tengo este que es chorizo de bellota ibérico. El tema es que me va a picar hasta el ojete esto, Gustavo. ¿Te lo no, ves? Que va. No, olvídate. Olvídate, eso es para paladares muy exclusivos, te lo digo así de claro. Claro, mirá, ¿sí? Arriba, mirá. Estos, no sé si son pimientos, ¿qué es esto? ¿La bellota es esto? No, eso es bellota. Bellota. Yo la superpoderosa. Eso es lo que comen los cerdos, los chanchos que le llaman allá. Sí. Con eso se alimentan para hacer los jamones ibéricos. Tenés bodega, ibérico, bellota, tenés un montón de tipos de... Bueno, pará, antes de que le voy a dar el paso a Evelyn, pero esto ponele, si yo lo abro, me dijeron que lo tengo que dejar airear 20 minutos y después comerlo. Sí, por el plástico, para que largue el... Eso está en plástico. Sí. Entonces lo normal es abrirlo, que largue un poquito el tema del plástico que está pegado, aunque es plástico virgen, pero es mejor para después comerlo. Eso no se te ocurre echarle mayonesa, ni eso, un pan de campo. Eso es lo mejor, un pan de hogaza, un pan de campo. Pan de campo le llaman allá, creo que hogaza es eso, ¿no? Creo que es así. ¿Y esto que se come, lo abro y se puede comer así de una? Eso lo podés comer, mirá, aquí te hacen hasta bocadillo con eso. Bocadillo, bien. Bueno, acá veo como un esquimal, no sé qué es el que está en la tapa. Pero está muy lindo. No lo veo. Yo esto lo voy a vender todo, no me importa nada. Cambio el auto. No me importa nada. Acá está cambiado. Cambiado. Bueno, Eve, te corté. Con uso de eso pagar el alquiler. Claro. Eve, lo que querías decir, que te corté. Nos tentó igual eso que tenés ahí. Mandá. No, no sé. Ahí el te lo cambio por el paraguas, te lo cambio por el paraguas que acá llueve. No. Por el paraguas. Bueno, yo te iba a contar que justamente acá sí se aumenta todo, pero de un mes a otro o a veces todos los días. Sí. Por ejemplo, yo el mes pasado, él cuando él cobra, digamos, nosotros compramos, hacemos un pedido chico que cada día compramos menos cosas. Este mes hay un montón de cosas que no la pudimos comprar, que el mes pasado sí compramos, este mes ya no, porque, o sea, el mes pasado comprábamos, por ejemplo, Sedal, ya este mes compramos Pluswell, porque el Sedal ya era caro. O sea, 7, igual ya Pluswell es mucho. ¿Probaste el shampoo día? Es lo mejor que hay. No. Se te cae todo el pelo. O sea, vas bajando, ¿viste? Se termina de caer el pelo. Bueno, yo el mes pasado, por ejemplo, compré paleta, ¿no? ¿Paleta? Sí. La carne en paleta. Sí. Pero compré, por ejemplo, dije que me la corté como para hacerla en milanesa, ¿viste? Ya este mes fui a comprar y ya aumentó, por ejemplo, de 4.500 se pasó a 4.900 y ya ahora está a 5.100. Como para que tengas. O sea, eso en menos de un mes. Todo ese aumento fue en menos de un mes. ¿Sí? ¿Y tu sueldo, Mati, te lo aumentaron? No. No. No, hubo paro, hubo todo, pero sigue todo igual. Y todo aumenta, por vos vas hoy y vas a comprar algo y mañana lo vas a pagar mucho más caro. Sí, yo sé. Pero sí, te da impresión porque vos decís, pará. No teniendo que pagar alquiler, porque no pagan alquiler. Con el sueldo de Mati no se llega, o sea, no, ni a comer, digamos. No. Todos los meses. No, no llegás.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, vamos a aclarar igual que estamos haciendo un esfuerzo porque algo tenemos que sacar para empezar a ahorrar, ¿viste? Uno tiene que sacar, pero no nos damos, o sea, te tenés que prohibir de todo para poder ahorrar un poquito. A ver, espera, no la, la línea de pobreza, para no ser pobre en la Argentina tenés que cobrar más de 590 mil pesos, creo que era. ¿Vos tenés ese sueldo? No. No, 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 no. No. Entonces estás debajo de esa línea. Claro, se nos complica para todos porque yo tengo que tengo otra nenita que vive en Olavarría y le tengo que pasar la parte de ella. Así que ganamos menos de lo que... De lo que ganamos, digamos. ¿Y qué es lo que ahorrás entonces? Porque lo no... que podemos. Lo que podemos. Todo lo que... Por ejemplo, nosotros en Olavarría teníamos algo. ¿Sí? Uno vendió los muebles, vendimos todas nuestras cositas y acá compramos, tuvimos, cuando vinimos acá tuvimos que volver a comprar, así que se gastó, porque la idea era que iba a salir rápido, pero después viste que este el tema de papeles es para hacer la ciudadanía no es rápido, o sea, vos pensás, ah, se hace rápido y no, lleva un trámite, un tiempo, ¿viste? Entonces tuvimos que seguir, o sea, seguir manteniendo, seguir haciendo y se complica en ahorrar, no es fácil. No es algo que decía, ah, bueno, voy sacando, no, se complica, porque como se tardó el trámite de los papeles, entonces tuvimos que empezar a comprar cosas, porque no teníamos nada, no teníamos mueble, no teníamos nada. Y todo usado, lo único que compramos igual que compramos fue la heladera, pero la tuve que comprar usada porque una heladera, por ejemplo, nueva, está acá, arriba de la 800 mil, ¿no? Sí. 800 lucas. Está 800 mil pesos una heladera, te digo barata, no gran lujo, barato, ¿eh? Algo de lujo está en millón y pico acá. Una cama, como para que tengas una idea, el colchón solamente de una cama, 600 lucas. La cama entera, 750 mil. O sea, el sonido claro, con el colchón. Vos, entonces, lo que vos todo... el otro día era una cama que, está, bueno, que te había entrado agua dentro del colectivo, por eso estabas ahí, y que era un colchón arriba de un... De un, una... como un paller común, que es un... Vendría a ser la... bloques... Pusimos cuatro bloques y el catre de la cama. Y el catre de la cama y el colchón arriba. Y las camas de una plaza, que es una que es un catre, y otra es una cucheta que ya traía el colectivo que nos prestaron, así que bueno, ahí salvamos. Pero sí, bien. Uno tiene que, para tratar de ahorrar, a ver, nosotros tratamos, ¿sí? Por ejemplo, es como yo digo, yo si me quisiera dar la vida loca y gastarme todo lo poco que nos queda, porque pasaba manutención, uno igual tiene sus gastos, me podría comprar, pero no menos llegaría al mes, por ejemplo. Yo ahora, ¿cuánto no dura la plata cuando cobramos? Nah, 15 días. Sí. Sin darnos lujo, o sea, no hacemos asado, no nos compramos nada de ropa. Por ejemplo, yo a la nena mía le tenía que comprar una camperita, y yo le digo a Matías, no llego a comprar la campera, yo tengo una campera mía que era cortita y a la nena mía le queda bien. ¿Sí? Es de esa, viste, campera bien cortita. Entonces le pasé una campera a ella de las mías y así vamos. Dijiste campera, pero creo que sí. Acá había campera. Sí, mirá. Acá hay campera. Campera. Ay. Hay otra campera, ¿no? Remera también. Sí. Bueno, hay de todo, todo nuevo. Hay, de último, hay de todo. Vendo, por ahí no te vendo, no te mando nada y me lo vendo todo. Esto lo vendo todo. Claro. Así que no, es caro. Acá es caro. Un par de zapatillas en oferta 80 lucas. O sea, mi marido trabaja y no se puede comprar un par de zapatillas. Para que tenga una idea. Él está trabajando y no se puede. ¿Te puedo preguntar cuánto ganás, Mati? ¿Te puedo preguntar cuánto ganás? Sí. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto ganas? En total. 500. 500 menos 120 que le paso a la nena. Ustedes viven con 400 euros, ponele, por mes. Sí. ¿Y de esos 400 cuánto ahorras? Mira, este mes, no sé, a veces me da tanta desesperación por cómo estamos que yo le dije al Mati, tenemos que... Así tenemos que hacerlo, o sea, no nos queda otra, porque si yo le digo a él, si yo prefiero estar, a ver, las nenas, obviamente uno le da de comer, ¿no? Yo raciono, compro carne, pero la raciono, o sea, trato de
de hacer. De estirar el mes. De estirar el, lo poquito que podemos, así podemos ahorrar. Entonces yo le dije este mes, a ojo cerrado, anda y ahorralo. O sea, anda y déjalo en el banco. A ojo cerrado, ahorralo. Y yo me dejé una plata y yo digo, bueno, la hago estirar. Este, creo que dejamos 50 mil pesos. No, poquito menos. Menos, pues, 30, ponele 30 mil, pero era menos de 50 mil pesos. Dejé ponerle 30, 30 y pico habrá sido, que dejamos para ahorrar. Y yo digo, bueno, compro carne picada y la voy racionando. Pero es que aumenta tanta las cosas que es que vos le sacás la cuenta y decís, bueno, si compro carne picada, la raciono, llego. Pero no llegamos igual, porque, a ver, era todos los días aumento. O sea, es impresionante. Lo que vos me decís, o sea, por los números que me estás tirando, ¿no? Vos ganás 500, 120 le das a tu ex mujer para tu nena. Te guardaste 50, 60 lucas, no sé lo que te hayas guardado. ¿Qué ahorras? Menos de 100 euros por mes. 100 euros. Sí. Entonces, bueno, ponele, con suerte. Ponele, pero eso a dos años, a un año, no es nada. No. A ver. No, por eso te digo, es un esfuerzo que están haciendo enorme, que parece que es enorme, porque racionar la comida y todo, pero tampoco, viendo lo que es el ahorro que tienen, no sé, es mucho esfuerzo para muy poco ahorro, lo que yo te digo, ¿entendés? Claro, no sé, ahora estaba peleando por el tema de los sueldos, viste, estaban ahí, pero bueno, mucho no podía hablar, viste, no. Sí, aparte te puedes quedar sin trabajo. Si te dedís a los padres. Claro, el tema. La peleamos y bueno. Se trabaja, hay que trabajar. Uno se tiene que dar el molde y seguir laburando y por lo que te paguen. Está todo complicado. Esa es la diferencia entre tener calidad de vida y vivir en Argentina. Sí. Sí, porque yo tengo familiares y ellos me cuentan. Bueno, ya te pongo a cargar. Por ejemplo, mi tía está en Alicante. Mi tía está en Alicante y ella viaja. O sea, viajó hace poco acá a la Argentina, compró cosas, dice que, no, para ella es barato. Ella te dice, vos la escuchás y mi papá me dice, ven la Marce decía que barato. O sea, jamás nosotros nos dimos el lujo de ir al centro y comprar en el centro. Yo voy a la feria de acá, que está acá. No te vayas muy lejos. Yo, por ejemplo, mi hija que viene ahora, viene con una amiga. A mí me cuesta menos de un mes y le saqué los billetes a ella. Y yo tengo que pagar una hipoteca, yo tengo mi casa y tengo mi gasto y tengo mis cosas. Pero yo una de las cosas que me propuse hace mucho tiempo es tener calidad de vida. Si no, no estaría aquí. Si yo aquí no tengo el día que no tenga calidad de vida, prefiero tal vez irme a Argentina. Claro. En una salida que tuvimos nosotros, acá hay muchos puestos, viste, de gente que viene, que hace manualidades. Y justo nos pusimos a hablar con un hombre, un artesano que era de allá, de ahí de Canarias también, y tiene la hija, es traductora, habla varios idiomas y trabaja para ahí, para el gobierno. Que me dijo que no tienen gobierno, tienen ayuntamiento. Eso. Y el hombre se vino desde allá con la jubilación. Con la jubilación se pagó el boleto del avión, se vino. Trabaja acá porque él era bañero de acá cuando era joven. Guardavidas. Y después se fue para allá, cayó en Canarias, hizo todos los papeles y se quedó. Dice, yo allá trabajo de esto. Hace manualidades con... trajo unas bocas de tiburones y hacía collares, trajo cosas de los volcanes, piedras raras, ¿viste? Y vive de eso, y se recuerda todo. María, mi viejo trabajó aquí. Mi viejo vino ya grande, trabajó aquí, se jubiló aquí, lo que pasa es que no tenía los 35 años portados, y vive en Argentina, y él tiene, déjame, no te quiero engañar, pero creo que son, de jubilación son 14 pagas de 750 euros. NASA, ¿estás ahí?
¿Cuánto gana tu mamá de jubilada? Y cotizó 15 años aquí. No, no, me dejó, ya me quiero jubilar. Sí, boludo, pero a ver, pero, no. Dice, la calidad de vida no es el dinero, sí, y entiendo perfectamente que no es el dinero, pero también claro, es ir a tu trabajo y estar tranquilo de que con ese sueldo vas a poder vivir. Eso también es calidad de vida. Sí, eso claro, también es calidad de vida. A ver, porque el conjunto, Gonzalo, no es todo dinero. Lo que te quiero decir es que es el conjunto. Si yo trabajo y genero dinero y eso me lleva a poder disfrutar, yo vine aquí los primeros 3-4 años, irme de vacaciones, no es que no podía. Me daba vergüenza decirle a mi familia, por decirte, me voy a Alemania o me voy a Roma o me voy a Madrid a conocer. Me daba vergüenza porque sabía la situación allá. Porque gastar un dinero que yo sabía que no lo había visto nunca, para mí era vergonzoso. Lo que pasa es que cuando pasa un tiempo y aprendes de eso, que aquí hay gente, por ejemplo, un coche de segunda mano que tienes 5 o 6 años, te vale 2.500 euros, 3.000 euros. Y mi viejo acaba de vender el coche, ayer me llamó que había vendido el coche en Mendoza. Un coche que tiene 12 años, 14 años, 5.000 euros. O 4.300 dólares. Puede ser. Aquí ese coche ya lo han tirado. Lo dejan tirado en la ruta. ¿Tengo razón o no? Sí, esperá, le quiero decir a la gente que me olvidé de esto, que no lo dije al principio del programa, me van a retar. Mi cumpleaños ya está casi lleno, quedan 5 lugares nada más. El que quiere venir, me avisa por Instagram. No puedo ir. Nacho, vos sí, pero Evelyn y Matías, un camión. Pueden venir con el autobús. Si te gusta, se pasa la noche ahí en el autobús. Me voy por la costa. Ahí está, claro, queda el lugar. Me voy por la costa en barco. Exacto. Tenemos la carnicería. Pará, porque yo lo voy a transmitir en vivo y ahora no sé dónde dejé el teléfono acá. La carnicería de Claudio, que se llama, porque quiero avisar a la gente esto, antes que me olvide, porque vamos a hacer sorteos con la gente que viene al cumpleaños y con la gente que va a estar viendo el cumpleaños en vivo. Y, espera que quiero ver el nombre, bien, Claudio. Acá está. Dale, mi teléfono acá. Cala Mayor, de la carnicería de Claudio, va a poner una canasta para todos los argentinos que estén en España o españoles que quieran, que trae todo esto. Trae Fernet, ¿qué más hay? Hay un vino, una yerba, unos alfajores Habana, galletitas Rumba, Bauquita y no me acuerdo qué más. Esta Cala Mayor, lo pueden. Bueno, él va a poner todo eso para sortear allá. La Madurada, la carnicería de César, estoy re dormido. Va a poner hamburguesas, todo para poder sortear. Y después tenemos Tienda de Café, que va a sortear una cena y no me acuerdo de otras cosas más. Así que vamos a tener premios para todos. Y el que ponga, ¿quién va a participar? El que ponga Mercado Pago o el que ponga Bizum. Esa es la viva para Walter Anito. Después nada más. Eso. Nada, ahora sí. Quería hablar Mali o Nasa. ¿Quién iba a hablar? No, yo le quería hablar. No, básicamente lo que hablaba. Perdón. No. Ahora no se pelea. Una pregunta para Gustavo, que él dijo que la calidad de vida, si te fuese mal, para eso te vas a Argentina, ¿o no? Perdón, no te entendí ahora. Habías dicho recién que si para estar mal económicamente, para eso te vas a Argentina. O si no, o sea, ¿te vendrías a Argentina si tuvieras la misma calidad de vida que tienes ahí en España? ¿Te preferirías a Argentina? Si tuviera la misma calidad de vida, claro, porque esa calidad de vida me daría la posibilidad de hacer lo mismo que hago aquí, viajar, conocer otras cosas, conocer más mundo, seguir preparándome en lo que me he seguido preparando siempre, claro, que me iría. Prácticamente preferirías estar en Argentina. Pero, ¿cómo? Mira, Mali, te voy a decir algo, Mali. Mira, este sí. Chico que vino hoy, vino a Argentina, a Buenos Aires, por solamente un día. Trae euros, viene de España el pibe. Y ahora se va mañana para el Calafate y va a ir al Chaltén. Para ir al Calafate, pensá siendo Argentina, la excursión, que es caminar arriba del glaciar, le cobraron 350 euros. ¿Vos podrías, siendo Argentina, visitar tu país y caminar arriba del glaciar? ¿Te darías ese lujo? No, por supuesto que no. No lo podemos hacer.
Pero vos le preguntás a cualquier español y se conoce toda España. Sí, sí, sí. Y vos no podés conocer tu país. Perdón, Andrés, sí, que levantaste la mano. Imagínate, acá viene la gente y se queja porque subir al cerro está a 25 mil pesos. Serían 25 euros. Está bien, pero para nosotros es un montón. 25 euros para el que viene de afuera no es tanto. No es tanto. ¿Entendés? Pero que esa es la diferencia de lo que hablábamos de calidad de vida. Me parece un poco lo que decía Mali, es nosotros, viviendo en Argentina, hacer un viaje es un gasto muy grande, muy profundo, que hasta por ahí estás pagando meses o ahorrando meses. Para un español, para Gustavo o para cualquiera que viva allá, es me voy de vacaciones. Es eso, me voy de vacaciones. Es un caso hipotético. Yo, para desvincular todo lo que es económico, para saber emocionalmente dónde viviría él. Eso quizás. Sí, pero es que vives en un mundo global donde la economía manda. Entonces tú tienes que analizar de que, por ejemplo, esa hay no gente la pregunta. Que se va a Sudáfrica. Hay gente que se va a Sudáfrica. Esa no es la pregunta que te está haciendo Mali. Mali te está preguntando otra cosa. Si vos tuvieras la posibilidad de vivir muy bien en Argentina, si el corazón, tu corazón, no quisiera estar en Argentina, ¿es algo así, Mali, lo que le quisiste preguntar? Sí, exactamente. Pero le contesté, si yo tuviera la misma posibilidad que tengo aquí, claro que sí. Sí. Más que, o sea, por eso te digo, entonces Argentina la extrañás, te gustaría poder vivirla en Argentina. Pero es que no entiendes tú la respuesta mía. Yo, para volver a Argentina, tendría que tener lo mismo que yo tengo aquí, que poder salir, poder viajar, tener la seguridad de dormir. Hoy, por ejemplo, me quedo a ver la carrera, que son a las 5 de la mañana, y dejo la puerta abierta del salón de la entrada de mi casa. Sí, sí, yo lo entiendo. Estás comparando las realidades que tenías y las que tenés. Pero claro, no. ¿Cómo voy a volver a un sitio? Yo fui a Córdoba a la casa de mi hija. Y era una casa. No importa, imagínate que sí podés. Imagínate que sí podés. Y que podés, que te podés dar esos lujos que te das ahí en España, acá en Argentina. Sí. Esa es la pregunta. Vos equilibrás, ponés las mismas. Pero te contesté que sí, te contesté que sí. Bueno, esa era la pregunta. Por eso, yo te dije, si a mí la misma posibilidad que tengo aquí, las tengo allá, claro que vuelvo. Sí. Y sí. Pero yo creo que yo tengo 55 años y tengo mis hijos grandes y estoy solo. Y yo te digo una cosa, no me costaría nada ahora mismo decir, bueno, dentro de 5, 6, 7 años me vuelvo a Argentina, no me costaría nada. Pero que conozco también a Argentina, Argentina es muy cíclica, hoy está bien, mañana está mal, pasado a ver qué pasa y después a ver quién queda y el último que cierre la puerta. Y no quiero eso yo. Sí, igual ahora no está en juego tanto el tema económico, porque, a ver, uno tiene fe de que va a mejorar. Progresivamente va a mejorar la economía. El problema ahora es el sistema social. El sistema social que tenemos. El problema ya pasa, ya superó la economía. Exacto. El problema ya de Argentina ya es cultural. Ya está en una decadencia de que es muy difícil. Estamos en la parte, como dice él, que sálvense quien pueda y el último que cierre la puerta. ¿Se habla de Argentina, Gustavo, en España? ¿Perdón? ¿Se habla de Argentina en España? ¿Los españoles hablan de acá? No, yo te digo, aquí no saben, aquí lo único, ojo, yo no soy apolítico, pero yo me reía y me decían, ¿sabe quién es el loco ese que está de presidente? Ni idea tenía. Yo Argentina veo ahora porque vino mi viejo de vacaciones un mes para acá y se me sentaba aquí, le ponía ahí los canales de Argentina y se cansaba de verlo y me sentaba ahí con él a tomar una cerveza y mirábamos lo que pasaba allá y ahí más o menos me enteré. Y después lo otro que me he enterado más que nada de Argentina ha sido por Gonzalo, por la gente que sale y te cuenta un poco la historia y lo que pasa y padece allá, pero otra cosa no. Bien. ¿Y qué hacemos? ¿Se tiene que ir todo el mundo, Gustavo? Yo creo que yo tengo otra filosofía con Argentina, no pienso eso. Yo pienso que hay un problema social más que político.
Y eso, tú trabajas para algo social, que es ser bombero, y sabes que el problema social que ha crecido en Argentina para mal es muy triste. La juventud está hecha polvo, la gente mayor está, no la respetan a nivel social ni económico, y hay muchos factores que han influido que Argentina vaya en decadencia. Más que los políticos, se han perdido los principios. Te pregunto, después de 30 años. Eso es lo que yo dije, ya superó lo económico y lo político, ya el problema ya es otro, y ya es grave, y ya es muy difícil que retorne. Léete, hay un libro de alemán, es un apellido complicado, pero se llama Volver a Vivir, en alemán, y habla un poco de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos comían ratas, se la pasaron peor que Argentina, y salieron adelante, la primera potencia europea. Está bien, cayó la goma de Hiroshima y ya reconstruyeron todo. Acá la provincia sigue uniéndose. Entonces ahora analizarlo políticamente. Ahora ustedes analícenlo políticamente o socialmente. Y se van a dar cuenta que hay un factor social muy importante en todo eso. Acá la junta. Ya se perdió la cultura de trabajo. Se perdió todo. No, y hay otra cosa que no se toca nunca, que es que Argentina socialmente es pluricultural. ¿Qué quiere decir? Que yo me gustaría ver un italiano y un español en Europa que se pongan de acuerdo. No existe, les puedo asegurar. O un alemán y un español. Esto en Argentina tampoco existe, pero viven todos juntos. Y eso es con Gustavo, porque siempre dije, ¿cómo querés? ¿Qué querés que salga de todo ese encuentro de alemanes, italianos, españoles? O sea, entre todos. Te voy a contar una cosa. Estuve en Villa General Belgrano el año pasado. Y te voy a decir, fue el único sitio que me sentí como si estuviera en Europa. Sí, es muy elegante. No vi un comercio con rejas, no vi en ningún lado que me persiguieran, dejé mi cartera arriba de la mesa, mi teléfono arriba de la mesa, podía desayunar tranquilo. Nadie me pidió las mesas. Entonces, sí tiene que ver lo cultural. Porque si te vas a Villa General Belgrano, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente que va, me puedes decir que es caro, pero volvemos a lo mismo, Gonzalo. ¿Por qué el tema caro tiene que ser un tema cultural? Porque es un tema educacional, lo veo yo. Si no estás educado... Vos estás hace 5 años en un país donde las cosas funcionan, donde problemas hay como en todos lados, pero no son tan transversales como quizás acá. Ahí las clases sociales no tienen tanta división como quizás acá sí las tienen. Acá simplemente el 5% del país en este momento es clase alta, después hay un 10, 15% de clase media y todo lo demás es clase baja. Entonces la clase baja, cuando vos no le podés dar de comer a tus hijos, hay dos maneras. Una es salir a buscar trabajo de lo que sea, y la otra es la que está mal, que es salir a robar. Entonces, cuando vos tenés esa educación y decís que ante una adversidad tan grande como no tener para darle de comer a tus hijos, en vez de pensar y que tu educación te diga que tenés que salir a buscar trabajo de lo que sea, salís a robar, eso es lo que contamina todo el país. Lo que la gente que viva del Estado, que toda la gente dependa del Estado. Nos inculcaron eso. Ayer vi una serie que la volví a ver porque me dio bastante asco, que se llama Santa Evita. Perdón, pero es así. Y te cuenta la historia, bueno, de qué pasó con el cadáver de Eva Perón, bueno, todo eso. Poniendo en un lugar en que el Estado tiene que ser el responsable de que toda la gente tenga que comer. O que no. La gente tiene que trabajar para poder comer. El Estado lo único que tiene que hacer es... ese dinero que el laburante aporta con su esfuerzo, por su trabajo, lo tiene que administrar como para poder sanear un caño, para que no se inunde todo, para que la gente tenga asfalto, para que la gente tenga cloacas, para ayudar al que, bueno, tenga la necesidad, que puede tener mala suerte un año, 2 años, no 30, 40 años.
Entonces, claro, si nosotros, a nosotros nos educan que nosotros tenemos que depender del Estado, nunca vamos a progresar. Nunca. Ese no se puede. Ese no, es el punto. La vivir en rojo toda la vida no se puede. No se puede vivir en rojo. No puede. Vale, pero para que eso pase. Pues claro, para André, que eso pase. Espera, espera que hable André. André, sí, vos. Ah, vale, vale. Vale. El problema cultural es en base a que la gente no quiere generar. Ese es el problema. Porque hoy en día, con la tecnología que tenemos, decime, ¿en qué casa no hay un celular? En ninguna. En todas las casas hay un teléfono. En todas las plazas, en algún lugar tenés internet. Hoy en día tenés una apertura en internet que podés estudiar, así como está este canal. Tenés 2 millones de canales donde tenés información. Donde tenés cómo hacer una huerta, donde tenés cómo estudiar marketing, cómo estudiar un montón de cosas. De hecho, yo ahora no estoy trabajando, no tengo un lugar físico de trabajo. Yo trabajo en mi casa. ¿Por qué? Porque agarré y me puse a investigar qué se podía hacer. Entonces, lo que hice fue ponerme a estudiar las criptomonedas. ¿Entendés? Me puse a estudiar cómo armar un canal. Me puse a estudiar cómo hacer marketing. Hice cursos de marketing digital online gratuitos. Google te da una apertura de cursos, pero la gente no quiere aprender. Tenés un montón de información gratis. No solo aprender. Pasa que es más fácil quedarse. A ver, André, es más fácil quedarte en tu casa y que venga el Estado o que venga un puntero político y te diga, mira, tenés que venir a 2 o 3 marchas por mes, a las marchas, cortar una calle y vas a tener este plan. O como por ejemplo Victoria Donda, que tenía una empleada doméstica en la casa, que la tenía en negro hace muchos años, la empleada le quiso hacer un juicio y ella le ofreció ponerse en un plan para no, que no le haga juicio. Una persona que defienda a los trabajadores. Entonces, cuando a vos te crían y te brindan la cultura esa educación, donde vos ves, sos hijo, tenés 4 años, ves a tu papá un lunes tomando cerveza a las 2 de la tarde, en vez de estar trabajando, vos te criás con eso y vas a hacer eso. Salvo que, por motivos propios, se te den ganas de salir a cambiar tu vida. Estaban 2 generaciones con este... Y tú también. 3 generaciones. No es hablar mal de los pobres, por el contrario, yo tengo gente que trabaja descansada, pero la gente que no quiere progresar, porque va a estar... A ver, yo escucho acá muchas historias de gente que me dice, no tengo para comer, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, pero después indagás y no, ¿entendés? No va. O sea, si vos no te moves, no vas a tener nada. ¿Entendés? Es así. Mira, la otra vuelta, no, yo ahora me puse a estudiar la secundaria, me falta un año. Digo, bueno, si me voy a ir hacia acá 2 o 3 años, lo que meter los papeles, quiero terminar la secundaria y ver qué puedo desde ahí estudiar acá o allá que me ayude a entender también qué es lo que allá funciona, ¿viste? Porque yo y él estamos investigando. Él también tiene la secundaria y quería homologar el carnet y ver qué podía estudiar, Mati, mi marido. ¿Viste? Más o menos dice algo que allá me genere. Porque yo con la ciudadanía he visto que se puede hacer un permiso. O sea, que él puede viajar con un solo pasaje, se dice, ¿no? Con un solo pasaje, pero con que hay que hacer un permiso acá, bueno, es otro trámite. Pero bueno, si se puede, le digo, vamos a hacerla. Pero hay mucha gente que no quiere hacer nada. O sea, que está estancada y que por más que se le ofrezca, no lo hacen. Yo la otra vuelta, el mes pasado, con él empecé, digo, listo, no nos llegó la plata, o sea, no llegamos con la plata. Digo, listo, agarré y me puse a hacer ferias en vivo. Y yo estaba trabajando acá. Contá lo que es ferias en vivo, porque la gente no sabe, en España no existe. Ferias en vivo, yo tengo ropa, por ejemplo, tenía como 4 o 5 camperas de jean. Le digo, listo, la saqué toda en la cama y digo, ¿qué es lo que uso? Y qué es lo que estoy guardando que no lo estoy usando y lo vendo. Entonces saqué y me hice plata. O sea, vendí cosas, hice plata y tenía, o sea, para comer. Te doy un ejemplo, ¿no? Hay gente que no lo hace. O sea, que no hace ni siquiera eso. Que hoy en día casi en Argentina se usa mucho. La gente cuando no tiene para comer saca su ropa y la vende. Hay gente que ni siquiera hasta eso hace. Yo hice eso teniendo trabajo mi marido y teniendo trabajo yo. Yo ahora para estudiar me tengo que llevar las 2 nenas a la escuela, que son 20 cuadras que tengo que hacer caminando,
pero me la llevo. Yo ya me la llevé la semana pasada. Renegás, sí, pero no me queda otra. Porque yo acá no cuento con computadora, no cuento con mucho mucha tecnología tampoco, o sea, tengo un solo teléfono, como para estudiar algo, por decir, bueno, estudiar por computadora, no tengo tantas herramientas. Es un solo teléfono que hay, que yo, por ejemplo, tengo un solo teléfono, y con eso tengo que tratar de hacer todo. Entonces yo dije, listo, ¿sabes qué? Yo voy y como no lo puedo hacer desde mi casa, me voy hasta la escuela, son 4 horas, ¿no? Pero bueno, por día, me voy, lo tengo que hacer, lo hago. Y ahora me dieron para hacer un montón de tareas en mi casa que la tengo que hacer ahora el fin de semana y entregarla el lunes. Pero bueno, igual es algo que tengo que hacer. Porque si yo quiero salir adelante, así yo me quede acá y tarde 2 años en irme, yo lo necesito. Porque lo tengo que hacer, lo tengo que aprender. Pero sin esfuerzo nunca van a, estando acá, estando en España, estando en Venecia, estando en donde quieran, sin esfuerzo no vas a conseguir nada. Nadie te va a tocar la puerta y te va. Sí, Mali. Mira, por ejemplo, eso que decía Andrea, que se puso en la yo también, el tema de la gráfica la cerré, el tema de la pandemia se me pegó, se me no me fue bien, y entonces me puse a estudiar diseño UX UI, que es diseño de interfaces y experiencia visual. Y es algo que me gusta, que me encanta, durante 2 años me levanté a las 5:30 de la mañana porque para acomodar la casa, la familia, todo, y que funcione. Así que, bueno, ahora estoy empezando a disfrutar, a recoger los frutos de todo ese esfuerzo y, bueno, estoy empezando con ese tema laboral. Que si, yo no sé si soy muy positiva en Argentina, la única acá, pero eso conviene. Sí, suponte, yo trabajo remoto y si lo hago para España, me reconviene. Mi hija trabaja para España también, desde Córdoba. ¿Cómo? Mi hija trabaja para España remoto para Madrid. Claro, cuando al cambio de moneda ahí sí conviene. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho también. O sea, no es que no quiera, hay que trabajar mucho. O sea, estar en una computadora es estar todo el día. Mi hija con lo que gana en Meli, perdona que te corte, con lo que gana mi hija en un mes en Córdoba para una empresa que le vende al Estado y no sé qué historia, ella trabajando, creo que son 1 hora al día, de lunes a viernes, gana 5 veces más que lo que gana en esa empresa, trabajando media jornada. Ahí está, bueno, hay algunas cosas, no te voy a decir que todo es así, pero hay algunos puntos que sí son positivos. Y bueno, yo me supe meter ahí donde tenía, digo, bueno, si me quedo tengo que hacer algo que funcione. Probé el negocio que no funcionó y dije, bueno, tengo que ir por otro lado. Y bueno, recién empiezo con toda esta historia, pero está, me gusta y hay buena perspectiva. Bien. Bueno, pará, pues ya llevamos casi 2 horas. Quiero, primero, Andrea y Nasa, ¿quieren dar alguna página, algo? No sé si, a ver, algo que, para que la gente se comunique con ustedes, o quieren, no sé, lo que quieran ustedes, las sublimaciones, si quieren decir, no sé, lo que quieran. No, lo que me gustaría pasarte es el canal, porque es Dale. Un canal puro y exclusivo educativo. Nosotros lo que hicimos fue estudiar trading, y pasar toda esa información a palabras fáciles para la poca cultura que hay en Argentina. Bien. Para que la gente pueda aprenderlo fácilmente, porque obviamente son los mercados y no es fácil hacerlo. Bien. Pero bueno, nos tomamos el trabajo de tratar de explicarlo con palabras fáciles. Así ¿cómo que es si el canal? Alguien interesa, Trading para Novatos, 89. Trading para Novatos. Bien, Trading para Novatos 89. ¿Por qué le he hecho 89? ¿Para qué le pones el 89? Poné Trading para Novatos, está buenísimo el título. Porque todo venía con 89, así que le sacá el 89. Trading para, ponga, ya lo voy a sacar. Trading para Novatos 89. Sacá el 89 porque me vas a hacer enojar, Andrés. El Trading para Novatos está muy bueno. Bueno, búsquenlo, Trading para Novatos 89 y ahí lo siguen.
Nasa, ¿vos tenés OnlyFans, algo? En cualquier momento. Sí, en cualquier momento vendemos fotos, algo. Listo, perfecto. Bueno, Mari, ¿vos querés pasar algo? ¿Algún negocio, algo? Nada. Bien. No, de momento. ¿Te sentiste cómoda? ¿Estuviste bien? Sí, súper bien. Bien, buenísimo. Muy bueno, gracias, Gustavo. Saludos a tu vieja, hijastro, y Evelyn y Matías. Eso te lo dejo a ti. Ahí está. Chau, Eve, chau, Matías. Bueno, después vemos cómo te mando esto. Veo cómo... Bueno. Gonzalo, gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo, por el tiempo. Sí. Espera, no se vayan todavía. Esperen un segundo, yo voy cortando. Chau a todos. Pónganle me gusta, pónganle algún comentario, lo que quieran. Y acuérdense para lo de mi cumpleaños que quedan solo 5 lugares. Chau. Nos vamos saludando a todos. Adiós.